¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar a continuación eh, las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 eh, Jazz, precisamente de la versión de la película del año 86 de Generación 1. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Acá podemos ver eh, un comparativo entre los empaques. De Jazz, de la versión de Studio Series y, y la versión de Generación 1, eh, los comparativos entre estas dos cajas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual, eh, como todos sabemos, es un Porsche modelo 935 eh, de carreras. Bueno, y acá podemos ver a Jazz. Bueno, acá podemos ver que está haciendo una pose de cabeza eh, parándose eh, en, su, en su brazo derecho. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano. Bueno, acá podemos ver una imagen de... Bueno, esta es una escena de la película del año 86 eh, en donde está en Luna Base 2 cuando... Bueno. Como sabemos, esto ocurre antes de que asesinen, de que los Decepticons eh, asesinen eh, eh, la primera nave a Iron Hide, Brown, eh, Ratchet y Prowl. Eh, precisamente eh, antes de llegar a la a ciudad Autobot en la Tierra. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y aquí podemos verlo en su modo robot de, de espalda. Desde el costado eh, derecho. Bueno, y acá podemos ver unas imágenes eh, sacadas de Google. Eh, de, eh, podemos ver aquí imágenes. Eh, estas imágenes son precisamente de su versión de generación 1. Pasamos a la siguiente imagen. Y acá podemos verlo en su modo robot. Eh, eh, ahí, ahí podemos verlo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y aquí podemos ver que está haciendo una pose de batalla. Eh, precisamente con su, eh, con su cañón en su mano derecha, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno. Como ya todos sabemos, es un automóvil de carreras Porsche eh, modelo 935. Bueno, y acá podemos ver unas cajas eh, que llegaron de parte de, de la Hasbro. Eh, en un pallet, eh, precisamente en una tienda, no sé qué tienda será ni me interesa saberlo. Y ahí podemos ver que, como señala la flecha verde, este eh, es Jazz. Y bueno, y acá podemos ver las cajas, bueno, y aquí podemos ver una comparación de tamaño. Bueno, eh, podemos ver que la, la caja de Jazz está junto a la de Blair y de Cap, también de. Eh, también de la versión Studio Series de la película del 86 bueno y acá podemos ver eh, en detalle bueno ahí podemos ver en detalle el logotipo de la película Transformer del año 86 y acá podemos ver nuevamente la, la caja el empaque de este jazz eh, 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 de la película del 86 en versión Studio Series bueno, y acá podemos ver nuevamente el modo alterno de, de Jazz y podemos verlo eh, eh, desde el costado izquierdo y, y desde la vista posterior. Y acá podemos verlo desde el costado derecho y también desde la vista posterior. Y acá podemos verlo que está haciendo una pose de batalla. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente eh, eh, parado desde, eh, desde el brazo derecho, como ustedes pueden ver haciendo una pose loca. Bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo armado podemos ver que en el techo se le puede instalar eh, su cañón y acá podemos verlo desde el costado acá podemos verlo desde la parte delantera y desde el costado desde el costado izquierdo bueno y acá podemos ver bueno acá podemos verlo arrodillado desde desde la desde la pierna izquierda y podemos ver que eh, en el suelo está el ar, eh, su arma. Y acá podemos ver la parte posterior de su empaque, de su caja. Y bueno, esa era toda la imagen. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.